Okay, welcome. Hello, how are you? Hello, hello, teacher. Hello, Hi. teacher. Everything's good? Yeah. All right, great. Okay. I feel a hatchet. Okay, you feel what? A hatchet. A headache. A headache. Yeah. Okay, a Because headache. this day put my vaccine, COVID. Okay, COVID vaccine. All right. That's great. COVID-19. Yeah, COVID-19. 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 What time did you put it? In the morning or in the afternoon? In the morning Okay. at 8:30 a.m. Great. So you had time to rest. Yeah. Yeah, that's good. That's good. How do you feel? You feel okay? You feel Yeah. a little headache, a little bit? Yeah. It's later. Okay. Well, you're gonna be fine. You're going to be fine. You're going to wait just a few more weeks for the second vaccine, right? Yeah, it's Second. 12, no, sorry, August 12th. Okay. Great. The Great. next, the second Week. Oh, dosis. okay. Second doses. Doses. Second doses. All Second right. dose. I'm sorry. Dose. Dose. Those. All Yeah. right. All right, let me see. Ya nos vemos allá. All right, what happened? Okay, No, nothing, sorry. great. The second one is the one that gives you like a little, maybe a little discomfort, little bit. It gave The me, right? first. The second one. The second. All right. Yeah. It gave me, like, when I got the second one, I was like, all right. But the first one, I was good. Okay. Yeah. But you put the Seneca, Pfizer, or Sinovac. Now, when I put mine, we didn't have Pfizer. I took Sinovac. Sinovac, yeah. Yeah, I took that one. Me too. So that's the one I got. So everything was good. The second one is like just a little like right? But it wasn't nothing major, not algo como all right. It was just a But little. the UltraZeneca, this is very, that the first is very the Oh symptomatology. yeah. Some people get a bad reaction, right? Yeah. Get a bad reaction. But yeah, well, I'm glad that you got the vaccine. I hope the rest, pero los demás, hope the rest get their vaccine also. Okay, let me see. Did you know that in France, en Francia, did you know que ya es obligación? Ya no es como opcional, es mandatory. What? In France, right? What they said was, ¿sabes cómo fue la jugada? You know how it was? It was something like, they said that if you didn't have the vaccine, no podías ir como a conciertos, a partidos, y they're like, what? Everything. They said, oh no, right? Everybody come on to Yeah. take the They vaccine. had like a bunch of people signing up for the vaccine, right? So that was the commotion. Let me see. Okay, everyone, we are almost finished, right? We just have tomorrow, right? Today and tomorrow, and we will be complete. We'll be completed with the module 2. Okay. Ya nomás hoy y mañana. Right? And then you just have to wait. Ahí esperarían hasta que administración les confirme cuándo sería exactamente la fecha. Right? For the next module. So be ready for that in the coming days. Okay, let me see.
I'm going to say something about the activity that you did yesterday, okay? De la actividad que hicieron ayer. Hicieron muy buen trabajo, okay? You did very good. Now, en esa actividad, no me enfoqué tanto en que si le faltó una letra o si... I wasn't too much interested in that. Quería ver la aplicación y la estructura y la aplicación que ustedes establecieron para hacer esta actividad. All right? That was my main objective. La técnica, la práctica que utilizaron para realizar la actividad. En eso me enfoqué yo. Okay? So I just analyzed what you wrote. Si está en according, si fue en acorde con lo que los lineamientos que yo les dije very good. Okay? So, si tienen eso ahí, es because hicieron lo que se les pidió. Y si pusieron más, pues mucho que mejor. Pero yo miré todo, si estaba todo la información correcta o aplicada y establecida, en eso me enfoqué yo. No que, se le olvidó la E y cada palabra, un puntito, una coma, nada de eso, okay? Si ustedes vieron, quizás nomás en algunos, quizás les hice quizás algún énfasis, si pusieron como en vez de poner Mr., pusieron Miss., okay, ahí sí, right? Pero ya en palabritas, una letra, something, I let it go, because no me enfoqué, esta actividad no era enfocada para eso. Era si podían hacer la técnica de reportar algo, un complaint, right? Ya sea con su pareja o viceversa, los dos. So, miré las actividades de cada uno. Y los que lo hicieron, pues, los demás, prácticamente todos lo hicieron en grupo. Ahí les di el very good. Se hicieron lo que yo pedí. So, si tienen eso, entonces lo hicieron correctamente. All right? Some of you did very, very good, right? Algunos se pusieron hasta extra ahí. Very good, excellent, right? Nunca hay que limitarse. All right? So, I'm very happy. Estuve muy, muy satisfecho con eso, right? And ahí les dejé mi opinión ahí, okay? Very good job. Now, remember that tomorrow we have the last day of class, okay? Recuerden que mañana es el último día de clase, and we have to do the survey, right? La encuesta, okay? So recuerden estar aquí porque sí es un requisito. Okay. Es un requisito establecido por INSAFOR. Incluso estaría administración aquí con nosotros conectados. Recuerden que el momento que administración entre a clase, allí pararía lo que estamos haciendo. Así que si alguien me está diciendo una opinión o algo, ahí me van a disculpar si de repente les digo, ok, I'm sorry, pero tenemos que cortar. No es porque yo quiera o porque yo de mala educación lo estoy haciendo, sino que ya está establecido esa orden así, que cuando llegue a la área administrativa, a la clase, iniciamos con la encuesta de INSAFOR. Ok, so espero todos estén listos para mañana. Remember, cualquier información que al momento no tengan, aquí la tendré yo también, ¿ok? Ya sea correos o su empresa, ¿ok? Así como está establecida en el país, ¿ok? Así como SA, DSB, a eso me refiero, ¿ok? So, eso también lo tendré para facilitarles cualquier inconveniente, ¿ok? Let me see... Y otra vez, también les enseñaré un video para que repasemos un poquito también mañana. So, veremos el video y después vamos a analizar también antes de que entre administración para ya estar un poco ya informados. ¿Ok? Ya al día. ¿Ok? Parece que ya me mandaron también el... Okay, sí, ya está confirmado. All right. So remember, tomorrow, okay? So traten de estar a las 8. A las 8 en punto. No a las 8:05, no a las 8:07,
porque es probable que podemos empezar a las 8 y 2 y ustedes se van a quedar prácticamente, bueno, no quiero decir la palabra, fuera del cumplimiento de la... No quisiera que eso le pasara a ninguno de ustedes, ¿ok? Porque ya terminándola, mandarían la foto al grupo, no a mí, al grupo para que administración también vea que usted ha realizado la encuesta. ¿Ok? Pero ahí para que no después quedemos al último momento, teacher, o alguien diga, nadie me dijo, no me dijeron, right? Porque es alguna de las excusas que ponen algunos al momento de que administración les hace la pregunta de que qué pasó. Right? So, yo quiero que todos avancen, que todos lleguen a cumplir ese requisito para mañana, que sería el último día, y ya seguirían ustedes con el módulo 3, module 3. Ok, ¿cuántos módulos hay, Jonathan? I don't remember, teacher. Ok, all right. ¿Cuántos módulos hay, Ramírez? 16. ¿Cuánto? 16. 16. Ok. 16. ¿Cuántos, Lise? 16. 15. That is correct. Eso es correcto. Thank you, Lise. 15. Son 15. Okay. 15. Ok. Now, están en categorías. Beginner, luego. Beginner 2, Beginner 3, luego pre-intermediate, pre-intermedio, luego intermedio, y así sucesivamente. All right. Let me see. All right. We are going to continue. I'm going to take the attendance, la asistencia, lo primero. Let me see. What happened here? All right, Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Let me see. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay. Present, teacher. Sorry, but I'm driving again. Okay, no problem. Thank you. Okay, thank you. Okay, Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present, teacher. Thank you. José David Rivera Aquino. José David Rivera Aquino. Okay, no answer. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Juan Francisco Rodriguez. Okay, no answer. Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. Julio César Merino González. Present. Okay, thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Okay, no answer. Oscar Coreas. Oscar Coreas. Okay, no answer. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Victoria Maria Vázquez. Present. Okay, thank you. Jessica Fuentes. Present. Okay, thank you. All right. Okay. Okay, let me see. Ok, bueno, con eso concluimos la primera asistencia. Vamos a continuar. Let me see.
All right, now, what I want to tell you is that voy a llamar algunos nombres, ¿ok? Desde ahorita, ahorita estoy viendo la plataforma, ¿ok? Let me see. Ok, so escuchen, si llamo su nombre. Alejandro Antonio Ramírez, Daniel Ernesto Márquez, Efraín, Gerardo Efraín Mejía, let me see, Jonathan Franco, José David Rivera, Juan Francisco Rodríguez, Juan José Conrado, Julio César Merino, González, Marco David Velázquez, Misael Aquino, Rosa Lisette, Victoria María, y Jessica Fuentes. Estos nombres que acabo de llamar, ustedes ya completaron el requisito de la plataforma, de la, lo que es las tareas y el examen final. ¿Ok? Su nota final ya está aquí hoy mismo, ya para que esté listo para mañana, lo voy a subir terminando la clase hoy. ¿Ok? Aquellos que no llamé, significa que no han finalizado o han hecho alguna de las tareas o el examen final, que por lo cual lo tendrían que tener hecho para mañana. ¿Ok? So, si ya para mañana, como en la tardecita, no está, entonces voy a tener que publicar la lista de aquellos que no lo han hecho a la al grupo. ¿Ok? Al grupo. Ahí quedaría. Ok, los que llamé, no se preocupen, los que acabo de llamar, así es que you are cleared, ok, you are already cleared. Ok, let me see, let's continue. All right, permítanme un momentito.
Okay, we're back. Sorry for the wait. Now, we are going to look at this. Let's see, ¿dónde está? Now, yesterday we were doing the could, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede decir en qué nos quedamos? Para ver si iban ahí con seguimiento. Que yo me quedé al final como, ok, lo vamos a ver mañana. ¿Alguien se acuerda? Does someone remember? I remember the Kent. The Kent. Okay. Ken, right? Now, can you tell the class what page that was? What page? 48. Very good. Thank you. Page 48. Okay. So as you can see right here. Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Can you see the screen? Yes. Okay, great. Let me see. All right. So we have here the topic. Voy a apagar el micrófono ahorita. No sé quién lo tiene. Let me see. Okay, Jonathan, can you read the topic, please? How to use can for informal request. Informal requests, right? Aquí está, ese es el tema, pero vamos a ver algunos otros también, pero es el tema principal, básicamente. Tengo unas actividades, but this is like one of the last topics que está en la unidad, y mañana sería repaso y la encuesta, right? But for right now, how to use can for informal request. La otra era formal, ¿verdad? Right? It was formal request, and this one is informal. Okay? Informal. Let me see. So, we are going to focus on some of these activities that I have for you. Vamos a hacer como algo del manual, y tengo algo fuera del manual también. Okay, what is today's date, Lizette? Thursday, July 16, 2021. Very good. Excellent. Good job. Necesito 3 volunteers. I need 3 volunteers extra. Juan José, teacher. Okay, Juan José, go ahead. Thursday, July 15, 2021. Excellent. Oscar Ramirez. Oscar Ramirez. Thursday, July 15, 2021. Very good, excellent. Hola, Julio. Teacher. Okay, luego sigue Conrado, entonces. Hello, Julio. Hola. Tuesday, July 15, 2021. Okay, cerca. Okay, Escobar. Hello, teacher. Okay, hi. Tuesday, July 15, 2021. Very good, excellent, good job. Okay, Julio. One more try, yes. Okay, Tuesday, July 16, 2021. Very good, much better, yes. Okay, thank you. Excellent. Okay, one more, uno más, o una más. Anyone else? Alejandro. Okay, Alejandro, finally. Thursday, July 15, 2021. Very good, excellent, okay. Now, very good. Créanme que me acuerdo cuando iniciaban a decir la fecha, ¿se acuerdan? Right? And now it's like, quizás repetitivo ya, yeah, right? Ya prácticamente en la primera o la segunda ya la tienen perfecta. So, very good, excellent, all right? Very good. Si hay algo que se van a acordar, van a hacer las fechas. All right. So, let's continue. Now, remember this from yesterday? Nomás un repasadito con el could. Could you, alguien nomás que la pueda leer, por favor? Marco. Okay.
Yeah. Only one or all three. Three. All right. Could you tell me what the problem is? Could you tell me your name? Could you give me your phone number? Okay. Could. Excellent. All right. Could you give me your phone number? Aquí nomás la práctica con el could. Could. Right? Could. Now. Could you hear me? All right. Let me see. Your phone number. Yes. Now, this is just some of the activities that we have done with could, de forma formal, right? Now, we are going to look at informal. Okay, so go to your manual, vayan su manual, and go to the last page. Go to the last page. Let me see. Page 48, right? Page 48. Página 48, page 48. This is where this is at. Now, on your page at the bottom, eso lo haríamos mañana, la número 5, okay? Donde van a hacer una actuación ustedes. All right, that is for tomorrow. Role play, la número 5, donde dice role play. ¿La puedes ver, Marco? Yeah. Yeah. Yeah, all right. That is going to be for tomorrow. Así que si alguien quiere practicar hoy para mañana, estar listo, you can look at activity number 5. No la van a grabar como dice la número 6, okay? Porque no estamos presencial, right? Si estamos presencial, yes, ahí la actuarían ahí enfrente de la clase. All right. But you will role play it virtualmente. But we are going to focus on the first part. We did could, right? Ya hicimos el could, there could, subject, verb. Now we're going to focus on can. All right, let me see. All right, can you see it? ¿La pueden ver ya ampliada? Para aquellos que tienen. Yeah. All right, very good. Now, we have here can. Let me see. ¿A quién voy a llamar? Daniel Marquez. The example. Can you read, please, how to use? How to use can for informal requests. Okay, informal. Informal. Very good. Continue. Can is used to ask informal requests. Okay, very good. El can se utiliza para hacer como un requisito o requisito informal. Informal. Yes, thank you, Daniel. Can you continue, Daniel? You're doing good. Structure. Can plus subject plus verb base form plus complement plus mark question. Question mark. That's all right. Very good. Very good, Daniel. All right. Good job. Thank you, Daniel. Okay. So can is used for informal. Now, yesterday, les había dicho el could. Bueno, incluso Marco lo leyó antes de la clase, antes de esta actividad, quiero decir. He read could. Could you give me your phone number? Could you tell me your name? Okay. Here we are going. Es lo mismo, lo único que más informal. Okay. Can. Aunque la información siempre irá igual. Okay. Puede decir, can you give me your name? Can you give me your phone number? Okay. Nomás que es de forma informal. ¿Se puede utilizar? Yes. Right. Yes. Yes, you can. Right. Aquí está. Now, let me see. Trinidad. Sí. Can you continue, please? ¿Puede continuar donde se quedó el compañero? Structure. Mm-hmm. Okay. Eso ya lo dijo él.
Example. Okay, very good. Can you write this report, please? Thank you. Number two. Can you help deliver this letter today, please? Okay. These. Okay. Thank you, Trinidad. Can you write these reports, please? Can you help deliver these letters today, please? Okay. Now, ¿puedes ayudarme a hacer deliver? Todos saben que deliver ya hoy en día, ¿verdad? Deliver. Ir a entregar estas cartas today, please. Or can you write these reports, please? Puedes escribir estos reportes, por favor. Lo mismo que está con el could. ¿Ok? Lo único que informar. Si ustedes pueden ver su página 48, váyanse arribita de esta actividad que les estoy poniendo aquí en la pantalla y vean el could. Es igual. ¿Alright? El could con el can. Nomás uno dice help. Tiene la palabra ayudar aquí. Help. Can you help? ¿Puedes ayudar en entregar estas cartas? Y la otra directamente deliver. Pero la primera, write. Can you write? También está could you write. Si la pueden ver en el manual ahí. Arribita está el could. Okay, now. You have here 5 requests. Solicitudes que usted le haría a su jefe de trabajo. Your boss. Could 5 requests. Déjenle, no voy a leer yo. Conrado, can you read, please? Write 5 requests that your boss call at you next week. Could. Cool, okay. Write 5 requests that your boss call at you next week. Okay. Write 5 requests. Aquí van a escribir 5 que ustedes piensen que su jefe o su gerente les pediría la próxima semana. Okay. For example, vamos a utilizar el can. Okay? El can. Can you okay. Este es un ejemplo. ¿Podría venir usted temprano al trabajo? Could you come to work early? Y como es difícil. La próxima, all right, let me see next week. Y como utilizamos el can siempre que, vamos a poner al final, ¿qué? Question mark. Okay. Remember, to también se utiliza cuando uno va a ir a algún lugar, ¿ok? Venir o llegar, ¿ok? Voy a ir al trabajo, I'm going to work, ¿ok? Voy a ir a Walmart, I'm going to Walmart. No es que Walmart es un verbo, sino que lo utilizamos también cuando uno se va a dirigir a algún lugar, ¿ok? O llegar a algún lugar, el to. I'm going to visit, ahí es, dos verbos, right? I'm going to visit my mother next week. Okay. But here, can you come, relacionado al trabajo, can you come to work early next week? Can you bring me, hay algunos que dicen esto, I don't have it. Can you bring me breakfast? Right? Nunca le han solicitado esto a algún jefe o jefa. ¿Me puede traer desayuno? Next week. Right? Estos nomás son ejemplos. Right? Next week. That is my case. Sometimes. That's good. Right? But with the coffee. Prácticamente algunos las desayuno es un café. Right? All right. Can you bring me breakfast next week? Okay. Remember. Aquí les estoy dando ejemplos, okay, para que no queden como, así como, no sé qué hacer aquí. Allá les di 2.
Ustedes van a hacer 5. No pueden utilizar estos 2 que yo les acabo de dar. Remember, can, subject, verb, complement, and question mark. Okay, van a ser 5. 5 solicitudes que usted piensa que en su jefe o jefa o supervisor le harían ustedes para la próxima semana. Algo que les pediría o solicit you. Okay, solicit, I don't know how to say it in Spanish, but solicit. Solicit. Teacher, teacher, una pregunta. No, siempre tiene que ir la palabra o la frase next week. Yes. Porque es como que él se la está haciendo a usted. Esta frase no es suya. Okay. Recuerden, esta frase es como que su jefe o su supervisor se la está haciendo a ustedes. Usted va a escribir lo que usted piensa que él o ella le va a solicitar para la próxima semana. Entonces sí tienen que poner esto next week, ¿ok? So, thank you. Esto no es algo que usted está solicitando, sino que usted está escribiendo algo que piensa que podría solicitarle su supervisor. En el trabajo, ¿ok? Por favor, básense a la estructura, como está aquí. Structure, structure. No vaya a poner empezar ustedes una, la oración así. I want to eat pizza y ya empiezan a nomás. No. Not like that, please. No es este tipo de actividad. Es una actividad relacionada al trabajo. Work. Ok. Que su patrón o su patrona o su supervisor, supervisora, le haría usted una solicitud para la próxima semana. ¿Ok? Si no saben, entonces pueden inventar. Como que usted fuera el jefe y le está diciendo a alguien más, pero lo escribiría ahí así. Can, empezando con can. When you finish, You can send it to me. Okay? Me lo manda a mí. When you finish. Let me see. Argueta. Hello, Argueta. Hello, teacher. Okay. Can you tell me again cuál es la estructura que tienen que utilizar? What is the structure that you're supposed to use? The structure is can plus subject plus verb base form plus complement plus question mark. Very good. Aquí sí voy a estar revisando la estructura. Question mark. Thank you, Argueta. Eso quiere decir, no vamos a hablar del pasado ni el presente continuo con ing, nada. Base form del verbo simple. Thank you, Argueta. Okay. Teacher, I got a question. Okay, Julio, what is your question? Sin, ¿cómo se dice? Sin algo, sin. Sin algo, without. Te lo voy a escribir. Please. Okay. Without. Sin. Without. Okay. Thank you. Un ejemplo ahí para ayudarte, Julio. Digamos que alguien dice, café sin azúcar. Without sugar. ¿Cómo adivinó, teacher? No sé. Yo pienso que lo ya que voy a tenerlos aquí, puedo diagnosticar lo que quieren hacer, pero le pegué al punto, ¿verdad? Yes, teacher, thank you. All right, very good. All right, no problem. Without sugar, right, sin azúcar. Teacher. Yes. Puede ser, can you call clients next weekend?
Yes. Can you, el can you, el subject, que sería usted, you, y luego el verbo call, y luego compliment, y el question mark. Perfect. Excellent. Julio. Hi, teacher. Okay. Remember, ¿qué tenías que poner al final? Question mark. Antes del question mark. En el ejemplo que tengo aquí, en los dos ejemplos que les puse, ¿qué dice aquí? Please. No, yo no escribí next eso. Week. Ah, very good. Ah, next week. Recuerda tú vas a tener que llevar next week. Yes. Incluso un compañero acaba de preguntar eso. ¿Quién fue el que me preguntó eso? Si teníamos que poner next week al final. ¿Es Ramírez? ¿Quién fue? Conrado. Juan José Conrado. Yeah. Él me la acaba de hacer antes que iniciamos la actividad. So, recuerda que esto tiene que ir con next week. Ah, okay. Ok, no problem. Okay, teacher. Okay, teacher. Daniel. Got you. Excellent job. Very good. Okay, let me see. Y me apagaron el micrófono aquí. All right.
Alejandro. Hello, teacher. Excellent. Good job. Thank you, teacher. Okay, the rest, you have about 2 minutes. 2 minutes. Okay, very good, Julio. Much better. Thank you. All right, yes. Very good, very good. Well done. Okay. Okay, you have 1 minute. 1 minute. Si no terminan, ahí me lo mandan. You can send it to me. Okay? You can send it to me. Okay, let me see. Déjeme borrar esto. Clear. Okay. Let me see. Okay, let's go to the next part. Hey, ¿por qué no se me mueve? All right, there it is. The next part is a reading activity. Okay. The next part is a reading activity. Now, I'm going to put you. Aquí los pondría a ustedes, y eso es lo que voy a hacer, okay? I'm going to put you in pairs, los voy a poner en pares, okay? Los voy a dejar que trabajen con alguien más, in pairs, but yo quiero que estén leyendo, o sea, no nomás lo estén viendo y estén con los micrófonos apagados. Si dentro a la clase, cuando entre y están apagados los micrófonos, nadie está leyendo, entonces los voy a traer de nuevo a la sesión principal y la van a leer conmigo, ¿ok? Yo no quiero hacer eso. Yo quiero que ustedes ya empiecen a hacer sus propias prácticas, ¿ok? So, nomás les pido que lo lean entre ustedes, ¿right? Y así ustedes todos están, para que si yo le llamo a alguien que lea ahorita, de aquí que llame al segundo, ya pasaron 4 minutos, right? So, si lo pongo en pares, usted la puede hacer más eficiente y todos están leyendo al mismo tiempo. ¿Ok? So, es lo único que les pido, que lean. Y si están con un compañero que no quiere leer, pues le puede decir, come on, right? Come on, estamos aquí para que, para aprender, right? Sigamos. So, I'm going to put you in breakout rooms. This is on page 44. Esta es la página 44. All right. As you can see it here. ¿Qué puedo hacer aquí? Okay. Hay algunos de ustedes que no pueden ver el manual. Si yo quito la pantalla, no la podrían leer, ¿verdad? O todos tienen su manual allí. Sea sincero, alguien, porque lo voy a poner en par. I have the menu. Okay. Marco, el manual así en página no lo tengo, pero okay. Comparto la pantalla. Okay, esto es lo que voy a hacer.
Esto es lo que voy a hacer para aquellos que no lo tienen impreso. Le voy a tomar captura a esto y se lo voy a mandar a ustedes, al grupo. Y así la pueden ver quizás fácilmente. Ok. Let me see. Hay 5 preguntas. There are 5 questions. Hay 5 preguntas que las van a responder. Ok. All right, so ahí está. Ok, so ya se las mandé al grupo, así que ya todos tienen ahí el acceso a esta pantalla. Now, let me see, ¿dónde están ustedes? Ya no lo veo. Ok, here you go. All right. Now, what you're going to do here is una actividad reading, de lectura, reading. Let me see, ¿a quién voy a llamar? Victoria, hello Victoria. Hello teacher. Okay, can you read just the instruction, no mala instrucción, please. Just the instruction. Aquí arriba. Read. Read a book, printer, qualities, and answer the question below. Ok, nomás dos palabritas. Answer. Questions, con S. Questions. That's all. Very good. Good job. Excellent. Well done. Perfect. Read about printer qualities and answer the questions below. Okay? So va a leer sobre las cualidades de que de la una impresora y responda las preguntas abajo. Below, que serían estas 5. Okay? Las vamos a leer las 5, nomás las questions. Argueta, can you read number 1, please? Okay. The number one is colors. Why? No, la pregunta. Why? Oh, why is color important for some users? Okay, users. Users. Very good. Excellent. Good job, Argueta. Why is color important for some users? ¿Por qué es importante los colores para algunos usuarios? Okay, number 2. Gustavo. Number 2. What does GPA? I very good. Ahora empecé de nuevo. Very good. Okay. Number 2. What does DBI stand for? Stand for, right? Very good. Stand for. DPI. DPI. Very good. Son iniciales, right? ¿Qué significa DPI? Okay. Eso es lo que quiere decir. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa DPI? Okay, that's number 2. Number 3. Thank you, Gustavo. Number 3. Alejandro. Why are color printer? La S, printers. Why are color printers more expensive? Okay, very good. ¿Por qué las impresoras de color son más caras?
Expensive, more expensive. Expensive significa cara o caro. Y cheap significa barato o barata. All right. Number four, Jonathan. What is something important for someone who prints a lot? Very good. What is something important for someone who prints a lot? ¿Qué es algo importante para alguien que imprime bastante? Okay. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo importante para alguien que imprima? What is something important? Let me see. Number five. Thank you. Lisette. Number five. What is the moment whose memory the most printers from which? Very good. Very good, Lisette. Very good. Excellent. Well done. What is the amount of memory that most printers come with? ¿Cuál es la cantidad de memoria que la mayoría de impresoras viene? Okay. ¿Cuál es la mayoría de memoria en la cual viene en las impresoras? Right. Eso está en la lectura. Okay. So you have the questions here and you are going to answer them. Okay. Van a trabajar en equipo. You're going to work in teams. So I'm going to put you in breakout rooms. Si quieren, se pueden dividir o tú haz la dos y yo hago las tres y hacemos una, los dos, la número cinco. However you want. Ahí deciden ustedes cómo se van a, cómo van a desarrollar, how are you going to develop this activity. Ok, ustedes decían cómo la van a desarrollar. Pero tienen que responder las cinco. All right, let me see. Ok, como está un número, es un número impar, va a quedar un grupo con tres. Let me see, el grupo de tres que no sea, ok, let me see, te voy a mover, move to, room number two, ok. Okay, you ready? ¿Están listos? Ya lo tienen ahí, los que lo tienen ahí enfrente, impreso también. One, two, before we go, any questions? Any questions? Si tienen alguna duda, ¿verdad? Pueden apretar el botoncito de help y yo llego ahí por si tienen una pregunta or a word you do not understand. Okay? One, two, three. Remember, lean la lectura también. Teacher, no me sale la pantallita. Ok, te voy a sacar y voy a dejar que entres de nuevo. Ok, so let me see. Okay. ¿Ya te salió? Te voy a sacar de ahí y te voy a regresar. Sí, ya. Ok, ¿entra ahí? Ya, teacher. Ok.
También la podemos hacer nuestra. Bueno, sí, lo que usted dijo está bien. ¿No? Lo que usted dijo está bien. No. Sí, sí, me parece bien. Teacher. Yes, Jonathan. Did you read the whole article? El teacher. Ya me está fallando el diente. Ok. ¿Leyeron todo el artículo? Sí, sí, ya. Yeah. Ok. Sí. Solo quiero ver algunas palabras, quiero ver. Ok, tell me. Printing. Printing. ¿Dónde está? What line is it? ¿Qué línea? Speed. 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 Con I. Speed. Speed significa velocidad. Estoy enfermo hoy, teacher, por eso no me escucha bien. Ok, sí, pero Trinidad, ¿usted me escucha o quizás soy yo? Sí, sí. ¿Sí, me escucha? Ok. Entonces, speed es velocidad. Déjeme... Ahí hay una palabra que dice printing, dice. Ok. Dice, si haces muchas impresiones. Too much printing. Impresión, en verdad. ¿Verdad? Impresión. No, pero la pronunciación, teacher, es printing. Está print, bien así. Yes, that is correct, Jonathan. That is correct. Quiero ver qué otra. Cartridge o cartridge, creo que es. Okay, cartridge. El cartucho, esa palabra. Cartridge. Cartridge. Ay, cartucho. Okay. Color printer. Creo que solo esa. Okay. So I cheaper. ¿Cómo? Cheaper. Más barato. Uh-huh. Más barato. Cheaper. Ah, también la dio. Cierto. Sí. Expensive. ¿Y qué quiere decir? Inexpensive. Menos costoso. Exactamente. Oh. Very good. For example, más barato. Teacher, uh-huh. Ahí está la pregunta en donde dice stand for. ¿A qué se stand for? ¿Cómo que quiere dar a entender? ¿A qué ser? ¿Qué significa? Ok. ¿Qué significa stand for? Okay. ¿Y es necesario que escribamos lo que dice el párrafo o lo podemos traducir a nuestras propias ideas? O sea, en el sentido de que vaya, la primera nos pregunta por qué es importante el color. Ok, ya. Ajá. Ustedes la pueden resumir a su propio criterio, pero sí, se puede contar que sea precisa y puntual la respuesta. Y se le va a enviar a usted. Yes. You will send it to me. Yes. ¿Uno o los dos? Uno de ustedes. Okay. Okay, no problem. Remember, hay cuatro puntos. Color, resolución, velocidad y memoria. Okay. Color, resolution, speed and memory. Okay? Okay. All right. Bye-bye. Thank you. Bye. Representar, dice que. Hi. Hello, everything. Mm-hmm. ¿Alguna palabra? Hello, teacher. Any word you do that? No, solo quería saber qué significaba en la segunda pregunta, stand for. Ok. ¿Qué significa? What does. Ok. ¿Qué significa DPI? DPI. What does DPI stand for? Stand for es prácticamente qué significa. Okay. Y ahí lo tienen ya. Ya lo tienen subrayado ahí. Sí, ya. Ya lo tienen. Ahí está la respuesta. great. All right, keep going. Okay, bye-bye. Remember, ¿qué significa speed? Dice color. Punto por pulgada. All right. Color, resolution. ¿Qué significa speed? Está en negrito. Está color, resolution, speed y luego memory.
¿Qué significa speed? Velocidad. Ah, ok. Ok, velocidad. Entonces, está color, resolución, velocidad y memoria. Ok, ok. Ok. A ver. Hi. La respuesta va a ser a base de esto, ¿verdad? Bueno, está todo escrito acá. Sí, exactamente. Uh-huh. Okay. Compartimos las preguntas. Sí, ok. Y uno o usted o Daniel la pueden mandar. Ok. Ahí nomás ponen su nombre. Y uno de ustedes me manda la respuesta, porque me manda usted la él, van a ser las mismas, right? So, just one, que sea uno de ustedes. Y remember, hay cuatro puntos ahí en la historia. Color, color. Resolution, que es resolución. Speed, que significa velocidad. Que es la palabra speed. Let me see. Esta que ven... así, que está negrito, dice color, resolution, speed, esto significa velocidad, ok, velocidad, y memory, memoria, eso sí ya lo saben, memory, ok, ¿alguna palabra que no entiendan? Is there a word you do not understand? ¿No? Ok. Bueno, es la más page. Other page where color is part of where the color. Como que el color también es parte de la parte de la información. Ah. Okay. Any questions? Remember, hay cuatro puntos en historia, right? Color, resolution, speed, and memory. Memory. Right. ¿Qué significa speed? Rapidez o veloz. Velocidad. Velocidad. All right, very good. Very good. Continue. Remember, nomás uno de ustedes me lo manda, right? Porque no okay. quiero... Si me la manda Marco, va a ser la misma respuesta. Están trabajando juntos. Only one, right? Only one. All right, thanks, teacher. Okay, no problem. Only one. Remember, nomás uno de ustedes me mandaría las respuestas, porque serían las mismas, están en paz. Okay? Okay, teacher. All right. Damos aquí está. Okay, expressing. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay, nomás uno de ustedes me lo mandaría. All right. Okay. Right, porque serían en pares, es que la misma respuesta, son nomás one of you, nomás ponen okay. el nombre. You just put each other's name and then you send it. Teacher. Yes. No sé si estaría bien la number three. Why are color painter more specific? The color painter more specific is black. Okay, esa sería la respuesta. Sí. Ok. Yeah. On the column the black, está en la parte de, en la primer párrafo. Okay, ¿cuál es la pregunta era esa? Why, number three. Why are color painters more space side? ¿Por qué son más caras?
Le dije yo que expensive es caro, right? Caro. Okay. What happened? Okay. Me están llamando aquí que necesitan ayuda, so, por lo menos ya les he oído de usted. Ay, cualquier cosa, me mandan a mensaje si necesitan ayuda más. Okay. Okay. No problem. Hello. Hello. Hi. Hi, teacher. Okay. One a question. Sure. In the text, bueno, en el texto dice una parte que las impresoras a colores son más lentas, pero en la pregunta, valga la redundancia, pregunta que por qué las impresoras a colores son más rápidas, son más caras. Yes, why are color printers more expensive? Porque son más caras. Por eso, pero, o sea, como que se contradice, ¿no? No. Ah, no. Yo me confundí, ya me fijé. Ahí dice, te lo dice específicamente en la tercera línea. Uh-huh. Dice, color printers, las impresoras de color, son más caras para operar, ya que ellas usan, ¿qué? Mucha velocidad. No. ¿A dónde está? ¿Dónde dice eso? Dije en la tercera línea, de arriba. De arriba, donde dice color. Yeah, ¿la puede leer, Victoria? La tercera línea, después del punto. Color, Victoria. Después, color printers are more expensive. Ok, pare ahí. ¿Qué quiere decir eso? A ver, dígame. ¿Las impresoras de color son más? Costosas o caras. Más caras. Recuerden, la palabra expensive significa cara o caro. Okay. So, entonces, si andamos buscando que por qué las printers son más caras, ¿qué es lo que dice después de eso? ¿Siga, Victoria? Disculpe que la paré. To operate since they use it. They use to ink. 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 Pensé que lo tenía. Ajá. Cartridges. Esa no. All right. Cartridges. Cartridges. Ok, ¿y qué significa cartridges? ¿Qué les dije en la clase que significaba? Cartuchos. Very good. Entonces, ¿por qué son más caras las color printers? Porque llevan cartuchos. No, es que llevan cartuchos, sino da un número específico. Porque usan dos cartuchos. Ah, dos. Uh-huh. Ok. Dice ahí, color printers son más caras para operar, ya que, since they, ya que usan dos cartuchos de tinta. Una de color y una de blanco y negro, right? O black. Ok. Ok. Y tiene que ser reemplazada después de ciertos números de páginas. Ok. They need to be replaced after a certain number of pages. So, aquí estaría la respuesta en corto es porque usan dos tipos de cartucho. Ok. Cambio la blanca y negra, que nomás negro nomás utiliza uno. Right? So, por eso sale más caro estas de doble cartucho. Ok, Alejandro. Ok, teacher. Ok, great. Any other question? ¿Alguna? ¿Qué significa speed? Dice color, resolution, speed y memory. What does speed mean? ¿Qué significa speed? Velocidad. Que tenemos color, resolución, velocidad y memoria. ¿Ok? So speed se refiere a velocidad. ¿Ok?
Okay, thank you. Great job, great job. Sigan, sigan. Okay, bye-bye. Hello, teacher. Hi, what happened? Sorry, creo que José se desconectó y me dejó solo. Okay, all y, right. Y está la number four y él estaba escribiendo. All right, se, no se fue, me dejó hablando solo. All right. ¿Estabas con quién? José Escobar. ¿Santiago? Ajá, José Santiago Escobar. No, no creo que sea esto. Ok, pero es que ya me la mandó. ¿Qué? Ah, no, no, no. No, no me mandó. No, no, no. No, apenas estamos en el number four. A ver, let me see. A ver, let me see. No sé si se desconectaría porque ya me dejó solo. Yeah. Yeah, I don't know. I whatever you had, let me see. Unassigned. Let me see. I'm going to put you with. ¿Qué número estás tú? Let me see. All right. One, two, three. Teacher, ¿qué significa inexpensive? Inexpensive? Inexpensive. El que no, save. El que no es tan caro. Oh, no es tan caro. All right. More expensive printers are much faster. Faster, más rápido. Es más cara la imprimida porque es más rápida. Uh-huh. Ese podría ser la respuesta de la número 3. Aquí ya viene Escobar, right here. Ya encontré la number 3. When color printer more space side. Now here is Escobar right here. Hello, Escobar. All right, you can. Hello. Teacher. Una pregunta. Mm-hmm. ¿Hay que mandárselo a usted o al grupo? Sí. No, a mí. A mí. Okay. Uno de ustedes nomás. Uno de ustedes nomás pone el nombre de todos. ¿Ok? Ok. Right. Ok, gracias, teacher. All right, thank no you. Problem. You finished? Yes, sí, teacher. Ok, great.
No, teacher, the time soup is. Okay. Mm. All right. All right. I gave you plenty of time. Ahí me mandan lo que hicieron. Okay? You just send me what you have. Teacher. All right. You send me what you have. I'm going to do the second attendance. Voy a hacer la segunda lista de asistencia. So when I call your name, please be present. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Te puedo ver ahí en la pantalla, pero ya te saliste. Gustavo. Hello. Present, teacher. Okay, great. All right. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Okay, no answer. José Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Okay, no hay respuesta. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Okay, no answer. Oscar Coreas. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Let me see. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz. Present. Okay. Okay, let me see. All right, class. Entonces me mandan la actividad, ya sea las que tengan, ya sean dos, tres, una, please send it, ok, recuerde que nomás uno del grupo de los padres de ustedes la mandaría, no los dos o los tres, uno estaban en tres, right, so just send one, right, ahí me mandan lo que hicieron, just send me what you have, ok, all right. Teacher, if you want to read my letter, your letter, mis letras. Ah, okay. If you want, don't read, tell me para que Gustavo send it. Yes, I can see it. Yeah. I see it. They're here. Okay, ya me cayeron. Okay. All right, okay. No problem. Thanks. All right. So I got it. Okay. Remember, pongan con quién trabajó, ¿ok? Yeah. A ver, no nomás me lo manden y dejen al otro compañero afuera, ¿ok? Arriba está. A ver, very good. Teacher. Yes. Oscar Ramírez, sobre el problema que teníamos con José Escobar, solo terminamos hasta la number three. Ok, entonces nomás. Solo eso mandamos. Solo eso me mandamos. Okay, yo tenía la número cinco y la, o sea, todas, pero no estaba, se salió y yo no pude, ¿cómo? Ok, no problem. Igual solo escribimos hasta la número tres. No problem. Yo sé mi dos. Nomás me mandas hasta la tres entonces. No hay problema. Okay, ahí, calificaré hasta donde completaron. Okay. Si mandan tres, entonces nomás eso. So don't worry. La podemos completar entonces. Si quieren, ya. Yeah. Me la mandan mañana. Sí, no tuvimos el tiempo como para completarla. Okay. Okay, no sé, José Escobar. Ahí está ustedes, right? Ahí está Escobar. Aquí está presente. Hello, Escobar.
Ahí está Oscar. Ahí se pueden contactar en WhatsApp. O WhatsApp. Y ahí se ponen de acuerdo. No hay ningún problema. Si lo quieren continuar, con gusto. Ok. Ok, no problem. Ok, we're going to continue. Let me see. All right. So we have here. The... Ok, de esto es lo que acabamos de hacer ahorita, que fue la página page 44, right? La página 44. Y las cinco preguntas, right? Esta era la actividad de ahorita. Page 44 and questions 1, 2, 3, 4, and 5. All right, let me see. Next part. Ahora vamos a hacer unas pequeñas actividades. Hey, ¿qué pasó? ¿Todavía están mirando la misma pantalla? Yes. ¿Sí? Yeah. Ok. Pues ya no, ¿verdad? No. All right. Now we have here some activities con could. Aquí son cinco, right? Here, what I want you to do is, I want you to look at these questions. Vamos a utilizar el could y para la siguiente actividad sería can. Okay? Right. Could and can. Now. Son cinco aquí. Ay, aquí tienen que poner atención aquí en las instrucciones porque tiene que ser estructuralmente de una forma. Remember, could siempre va a venir primero. Luego el subject, como pueden ver aquí dice please. El please, la palabra please en inglés puede venir al final o después del sujeto o incluso al principio. Right? Pero aquí se está poniendo después del subject. Okay? Y luego el verbo. Como alguien le dice, ¿me puedes por favor agarrarme un café? O ¿me puedes agarrar un café por favor? Por favor, me puede, ¿verdad? Que las tres formas se pueden hacer, right? Y hasta incluso en español, right? Uno puede decir, por favor, ¿me puedes traer una taza de café? O, ¿me puedes traer una taza de café, por favor? Right? ¿Me puedes, por favor, traer una taza de café? So, así el please, no quiero que diga teacher, pero usted dijo que la estructura, el please lo podemos quitar, poner o no incluirlo y la oración prácticamente no cambia de funcionamiento. All right, so could you please get me a cup of coffee? ¿Por qué ponemos esto? Veamos la pregunta. Marco. Yeah, Tom. Can you read, please, the question, the statement? All right. I'm going to Starbucks. Okay, Bucks. Con ese. I come to Starbucks. Very good. I'm going to Starbucks. Todos sabemos que es Starbucks, right? Yeah. Right? Donde venden café y prácticamente $8 un café, right? Right. No. Yeah. Santa Ana. Right? So I'm going to Starbucks. Entonces alguien le dice, hey, voy a ir a Starbucks. ¿Y qué le dice uno? Oh, mira, estamos haciendo ¿qué? Una solicitud. Así como lo que vamos a hacer, pero aquí lo vamos a ampliar más. Ok, ahora nos vamos a ir fuera del contexto. Could you please get me a cup of coffee? ¿Podrías, por favor, adquirir una taza de café? Prácticamente un café, right? Number two. I'm going to the library. Voy a ir a la librería. ¿Qué podemos sugerirle a alguien que le dice, mira, yo voy a la librería ahorita? Utilizando la estructura. Uh-huh. Are we with the please or no? No, si no quieren poner el please, no se lo voy a solicitar. Si ustedes lo quieren poner al final, al principio, también lo pueden hacer, pero es opcional. O pueden decir un solo la sugerencia. Efraín. Ok. Could you buy me a pencil? Very good. Very good. Ah, lo pusiste al final, ¿verdad? Yeah. All right. Very good. Okay. Very good.
Let me see. Lo voy a escribir lo que acaba de decir Efraín. Okay. So yo le dije a Efraín, I'm going to the library. Okay. Prácticamente son frases de que alguien está yendo a algún lugar. I'm going to the library. ¿Y qué dijo Efraín? Can you repeat it? Can you buy me a pencil, please? Could. Vamos a utilizar el could. Could. Sorry, sorry. Okay. Could you buy me? Okay. Very good. Así sería. ¿Me puedes comprar un lápiz, por favor? Porque estoy yendo a la librería. Ahí viene lápiz de papel, libros, whatever, right? Ahí imagínense ustedes qué es lo que puedo yo, que puede solicitarle a alguien que va a ir a una librería. Ok. So, así sería. Ya prácticamente está la 1 y la 2 ahí. Voy a Starbucks. Oh, es como que alguien le diga, mira, voy al súper ahorita. Ahí si bien que van a hacer. Un montón de sugerencias. Mira, tráeme esto, me puedes agarrar esto. Right? Can you give, could you give me this? Could you buy me that? Así. So, ya está la 1 y la 2 hecha. Esto no está en el manual. Esto es una actividad propia que yo realicé aquí con ustedes. Voy a realizar con ustedes. Ok. So, tenemos I'm going to our English class. Voy a nuestra clase de inglés. Number 4. I'm going to the kitchen. Voy a la cocina ahorita. I'm going to the kitchen. Number 5, I'm going to London. Voy a Londres. I'm going to London. So ahí ustedes van a solicitar algo. Empezando con could, you, y luego by, y pueden poner el please al final. Any questions? O van a hacer la 3, la 4 y la 5. In pairs. Lo van a hacer en pares. Les voy a dar 6 minutos. Nomás tienen que hacer la 3, la 4 y la 5. Prácticamente 5 minutos, quiero decir. All right. Okay. Los iba a poner en pares, pero mejor no. Pienso que se tarda más en pares que individual. How you copy the call? So you have 5 minutes to do this activity, right? Pero aquí abajo donde dice, could you buy me a pencil, please? ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Qué? Es la que dijo el compañero en el número 2. So, esta sería la número 2. La pueden poner ahí si quieren. Si quieren poner su propia, la pueden poner. Pero prácticamente ya está hecha la 2 también, gracias a Efraín. All right, so you're going to do number 3, number 4, and number 5. No me las manden. Esta no me la van a mandar. ¿Por qué? Porque mañana me las van a decir. Okay? You're going to tell me your answers tomorrow. So nomás lo voy a llamar porque falta más actividades. Falta otra después de esto. Okay, so you have 5 minutes. So this is number 2. Esta es la número 2. Could you buy me a pencil, please? Ya, voy a poner la número 3, number 4, and number 5. Empezando con could. Y luego you.
Okay, you have about 2 minutes. I finished, teacher. Okay, great. Thank you. All right. Me too, teacher. All right, great. 1 minute. 1 minute for the rest. Para seguir con la otra actividad. You have 1 minute. Phoenix, teacher. Okay. Okay, 10, 9, ya vamos por 8 segundos. Let me see. All right. Okay. Let's go to the next activity. Déjame borrar aquí, clear our drawings. All right, here, prácticamente como la primera, como la que acaban de hacer ahorita, pero aquí van a utilizar el can, no el could. You're going to use can, okay, can. So vamos a iniciar con can you, y luego el verbo. Okay. Y luego el complement. Y luego que al final, el question mark. Okay. So it says here, I'm going to the vegetable market. Voy a ir al mercado. ¿De qué? De vegetables. Vegetable market. Okay. Entonces, hey, can you, right? Me puede, right? Can you? Y luego, ¿qué? Un verbo y luego complement. Y luego el please at the end, si lo quieren poner al final, you can. Number 7, la número 7. I'm going to McDonald's. I'm going to McDonald's. Voy a McDonald's. ¿Qué le va a sugerir a usted, a esa persona? I'm going to the post office. Voy a la oficina postal. I'm going to the post office. Number 8. Number 9. I'm going to a pet shop. I'm going to a pet shop. Voy a un shop de qué? De mascotas. O sea, donde prácticamente donde una tienda donde venden cosas para animales. Es lo que es. Una pet shop. Right? Donde venden comida para perros, para gatos, para pájaros, aulas, etiquetas, cadenas, whatever. Anything you can find. Cualquier cosa que usted pueda encontrar en una tienda de animales. Right? No es que venden nomás animales, sino que venden asesorías también. I'm going to a pet shop. I'm going to a pet shop. Entonces usted va a poner, can you, en toda esta una pregunta. Right. Una solicitud. You have 5 minutes. 5 minutos.
Remember, aquí van a utilizar el can, no el could. Can. I finished, teacher. You finished? Yeah. Okay, very good. Very good. Excellent. Good job, Efraín. Very good. Si quieres ponerme dos en cada una, entonces, Efraín. It's true. Yeah. Dame oh. dos, all right? Okay. Put two. Y mañana cuando te llame, me puedes dar dos a cada una. Okay? Porque okay, teacher. A cada uno le voy a llamar. I'm going to call on everyone to give me their answers. So go ahead, Efraín. Dale más. Dame más del 100%. Okay. Very good. Okay, you have 2 minutes. Teacher. Yes. Papas fritas, ¿cómo se dice? Okay. Potatoes. French fries. French fries. French. Fries. French fries. French fries. Yes. Thank you. Okay, no problem. Okay, 1 minute. Okay, great. Finish, teacher. Okay, the time is up. Okay.
Well, class, I hope you finished and be ready for tomorrow when I'm going to call on you so you can tell me some of your answers. Some of your answers. Let me see. Okay. All right, so now be ready for tomorrow, right? Estén listos y listas para mañana, el último día, okay? No falten, porque la encuesta es de forma obligatoria. So, I hope to see you tomorrow. Voy a tomar la última lista de asistencia. So, be ready y ya están cerca para terminar, right? Recuerden que recibirán también, al complementar todos los requisitos satisfactoriamente y las notas también terminadas ya para mañana, al finalizar este módulo y completarlo. Y todo bien, si cumplen con todos los requisitos, recibirán su diploma. Ok. So, espero teacher. Que sí. Yes. Un question, me cayó un correo ahí, pero me dice que, ahí dice que en las clases presenciales, dice, a ver si me quería inscribir, no sé, casi clases presenciales, pero lo que pasa es de que como por el tiempo y no sé, yo vivo en Santa Tecla, no sé dónde dan esas clases presenciales. Okay. So maybe you can contact them. Right. Ahí el mismo correo te mandaron un número de teléfono, right? Yes. Entonces, cualquier, ahí es opcional, pienso yo, right? Ahí sí cada quien decide, ya está cambiando un poco, pero así como cambia, así también se regresa, right? No, sí, pero es más duro las presenciales por el tiempo. Yes. Porque yo aquí estoy con usted y ahí estoy recibiendo de mis clientes todavía. Yes. Termino como las 11. Wow. All right. So it's optional, right? Yeah. Okay. Pero, es que yo lo leí decía presenciales. Uy. Yeah. So ahí depende de usted, right? Si usted lo solicita, yo pienso que tiene esa opción, right? Es una opción entonces. En esa área no sé cómo la están manejando hasta este momento, right? No estoy como al 100% de ese funcionamiento. Pero me imagino que en el correo, si quiere, me lo manda para verlo. Y, okay. Y cualquier pregunta, si usted quiere que haga alguna pregunta a administración, ahí me la hace también. No. Ok. Okay. Al final, Julio presencial. El solo, güey. I remember. Okay, well, Julio, thank you for sharing that, right? Gracias por compartir eso, okay? Okay, I'm going to do the final attendance. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. Jose David Rivera Aquino. Okay, todavía no se ha conectado. Okay, cero. Sí. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez Solís. Okay, la respuesta, cero. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Okay, thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Okay, cero. Oscar Edison Coreas. Present, teacher. Thank you.
Oscar Enrique Ramírez. Oscar Enrique Ramirez, okay. Oscar, I'm looking at, te estoy mirando aquí. Desactiva el micrófono. No te escucho. Okay, Oscar, te voy a poner que no respondiste entonces. Okay. Ah, okay, vaya pues. Okay, very good. All right. ¿Sí? Ok, ya. Nomás dije que te voy a poner que no. Very good, ask it. No, si te estoy... He is scared. Yeah. Microphone is... It's off, right? Ok, Victoria, María. No, no se crean. Si yo los veo aquí en la cámara que están presentes, les llamo y veo que hay alguna dificultad, no soy tampoco así. Los pongo que sí están, ok? No sé. Ahora, están en la pantalla, entonces no. Right? Sí, ahí, no sé qué fallo. Voy a poner una foto entonces. Victoria María Vázquez. Present. All right, thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Ok, no respondió. All right. Let me see. All right. Sí, no está aquí tampoco. All right, no problem. Ok, class. I'll see you tomorrow. La persona que se queda hoy es Victoria. Ok, Victoria, usted se queda los 10 minutos. Ok, teacher. Ok, very good. So, everyone else, good night. Good effort. Muy buen esfuerzo. Ok, como siempre. I'll see you tomorrow. Good night, teacher. Ok, no se les olvide hacer las tareas de la plataforma. All right? No quiero mandar una lista mañana. Ok, so... Good night, everyone. Take care. See you tomorrow. Good night, teacher. Okay. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye, everyone. Good night. Bye-bye. Good night. See you. Right. Good night. Good night. Good night. Okay, Victoria, hello. Hello, teacher. Hi. Teacher, yo no me acuerdo con quién estaba en la primera vez que nos reunimos, no, porque no encendió la cámara. Y cuando usted dijo que se lo íbamos a mandar así con el nombre de los dos, me di cuenta que no nos habíamos puesto de acuerdo. No sé si era con Juan José Conrado. Sí, es que me lo mandó uno. Sí, y él no encendió la... ¿Se acuerda? ¿Perdón? ¿Se acuerda cuando yo dije en la clase que por favor pusieran los dos nombres y no dejaran a su compañero o compañera afuera? ¿Se acuerda? Uh-huh. Regresó, ¿sí?, el mensaje y puso el nombre de usted. So ya lo recibí. Era, okay, era Alejandro. Ah, ya se lo... Ya me Alejandro. La... Yeah, ya, sí, me la mandó. Vaya. Ah, pues sí. Entonces me mandó Alejandro y usted, Victoria. All right. So ya, okay, lo... yo como... I have it right, okay, here. Teacher. Ok, so ya lo tengo aquí con su nombre. Ok, so de eso ya no se tiene que preocupar, ya sale ahí. Right, una preocupación menos porque yo dije a saber con quién estaba, porque no encendió la cámara, entonces yo no lo vi y no me acordaba del nombre. All right, ok, well. Ok. We are here and we are going to discuss or go over algún tema que usted quisiera repasar, alguna duda, vocabulario, pronunciación. Son 10 minutos otorgados para usted. Okay? So whatever topic you would like to talk about. Quiero ver de los temas, yo siento que más o menos los he captado, dicho. Yo creo que lo que se ha fijado, que lo que me cuesta es este pronunciar y captar lo que me dice. Okay, así so que no sé si algún consejo para la pronunciación o... Okay, in the as far as pronunciation, en la pronunciación, para lograr un poquito más ese progreso, es bueno siempre leer. Okay. Bueno, usted da clases también, ¿verdad? Ajá.
Puedo sí. ver ahí el dibujito que parece que tiene un dibujito ahí atrás. Sí, mi sobrina me ha decorado acá. Okay, very good. Right? Tiene bienvenido, right? So the best thing to do is read. Lea en voz alta o usted mismo puede leer and try to read. Por eso la actividad de hoy era reading, right? Tenían que sí, leer. Igual el compañero me decía ahí algo importante, me decía, cuando terminen y no se menciona. Yeah, exactly, exactly. Okay, for example, vamos a ver, algunas palabras que yo he notado que la... Hay una pronunciación que... Vale. Veamos esta. How do you pronounce this, Victoria? Use. Ahí está, ¿ve? Usted pronuncia B la E, automáticamente piensa que la tiene que pronunciar. Uh-huh. ¿Ok? Es use. Use. Así, diga esta. Use. Use. ¿Ok? Use. 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 Very good. So no lleva la E, como use. Ok. Use. Y le acababa de decir eso. Ajá. Right? So, esas son algunas de las palabras que yo he notado que las pronuncia ahí como que le cuestan, right? Ajá. Uh-huh. ¿Ya está? Make. Very good. Ahí sí lo dijo correctamente. Make. Uh-huh. A ver, aquí no es. Make. All right. Very good. Aquí no es make. No va a decir make, right? No, make. All right? What about... Make. Very good. También me daba cuenta... tenía la duda con la de... Pero la compañera Adela también me estuvo diciendo aquel día, lo de cuando terminan, por ejemplo... Attention, que termina INS, parece. Entonces, me decía ella que ese tipo así se pronuncia Sean al final uh-huh. o algo así. Sí, exactamente. Uh-huh. Attention. All right. Attention, connection. Dígalo. Connection. Very good. Que la conexión, right? Connection and attention. Uh-huh. Atención, uh-huh. conexión. Prácticamente lo que es sion, right? Connection. Prácticamente es como el español, atención, pero aquí le ponemos en vez de la C, uh-huh. es con la T. Conexión, right? Connection. Attention. Connection. Yes. Pro. Yes. Pronunciación, right? Pronuncia. In English? Termina igual. Exactamente. No, ¿verdad? Yeah. Yeah. Pronuncia. No, teacher, ese no. Pronuncia. Okay. Pronunciación es en español. Ajá. Ok. Pero en inglés. Pronunciation, dígalo. Pronunciation. Eso, very good, Victoria. Yes, pronunciation, right? Declaración. Declaration. Very good, excellent. Declaration, pronunciation. Okay, pronunciation, declaration. Bus station. Eso. O sea, yeah, that is. ¿Y qué quiere decir bus station, Victoria? Estación de bus o excellent. Parada de bus acá. Yeah, yes. Excellent, yes. That is correct. That is correct. Let me see.
6 días, Victoria? Sí. Fuse. 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 Very good. Mouse. Mouse, como mouse. Mouse. Y house. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Como puede ver, la E no se pronuncia. Right? Uh-huh. Ahora, vamos a ver esto. Sí. Very good. Si usted puede ver, la doble E se pronuncia como una I. Fee. Fee. Right? Fee. Fee. ¿Y esta? Spill. Ok. Speed. I. I. Speed. Spill. Speed. Speed. Spill. Yes, very good. Very good. Let me see. Spill. Spill? No, spell. Excellent. Porque no tiene. Porque no tiene doble. Very good. Spell. 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 O como le podemos decir. Spelling. Right? El spelling. Okay. Spelling. Very good. Very good. Very good. Excellent. Let me see. Apart. Apart. Eso, que significa aparte, right? Apart. 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 Yes. Very good. Very good. So you can use words like this. Ahora regresemos a esta, ¿cómo era? Use. Eso. Very good. Very good. And what about this one? Pronunciation. Eso, ya ves. Ya no me necesita. Ya estuvo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Ay, sí, siento que estuve más despierta y más así con usted que anteriormente. Ah. Ajá, siento que capté más ahora con usted. Porque, ajá, eso de que de repente decía Victoria, y yo, ¿qué? Yo ni hallaba el micrófono. Es que soy muy activo, ¿verdad? Siempre. Sí. Eso, ya. Yeah. So, well, Victoria. Y cuando, un día que me dice María y yo, a saber quién es María, y usted María, y de repente me aparece que encendió el micrófono, y, ay, sí, soy yo, dije. Cuando me decía María, yo, me costaba entender que era yo. Yeah, because sometimes I would see like María, me salía aquí el nombre de en medio, ¿verdad? Right? So then I'll say, okay, Victoria. Uh-huh. Victoria, right? Ajá. Uh-huh. So, okay, well. Pero nadie me dice María, entonces yo me quedaba como que yo. All right. Well, thank you for joining, right? Let me see. Gracias por quedarse estos 10 minutos que son prácticamente otorgados para usted para tener unos 10 minutos personalizados y hablar con usted y analizar cualquier duda. Ok, Victoria. Gracias a usted, teacher. No problem. Thank you. Gracias. Ok, and I'll see you tomorrow. Ok, no falte mañana, que va muy bien en todo. Ok. Ok, teacher. Okay. Gracias. No problem. Buenas noches. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye.